Su idea de progreso no se vincula a la confianza de un crecimiento ilimitado de la ciencia y la tecnología, sino a la aceptación de lo orgánico, la imperfección y falibilidad. Por ello, considera importante cuidar la vida, la búsqueda interior como elemento catalizador del cambio y la trascendencia a lo espiritual. Nuestra invitada es la madrileña Estela de Frutos, que por estas fechas expone en la compostelana Galería A Punto de Fuga. Estela, bienvenida a Galicia y a Espacio de Arte. Hola, bien. ¿Quién es Estela de Frutos? ¿Cómo se formó y a qué aspiras? Bueno, Estela de Frutos, pues es como hacer una marca, ¿no? una persona que busca. Siempre he buscado toda mi vida. Y ahora mi búsqueda, pues, es a través del arte, ¿no? Una búsqueda de sentido, bueno, como puede hacer cualquiera, ¿no? Hay gente que busca en muy diferentes lugares y mi forma es a través del arte. ¿Y qué ha supuesto el aprendizaje académico, es decir, tu paso por Bellas Artes? Pues es necesario, bueno, no es necesario para todo el mundo. Para mí sí que me ha aportado muchas cosas. He estado en diferentes facultades, la verdad es que me he movido bastante. Empecé en Sevilla, luego pasé por Salamanca, estuve un año en Granada y un año en Valencia, o sea que puedo decir que conozco un poco. Y lo más positivo precisamente para mí ha sido eso, pasar por diferentes escuelas, cada uno me ha ido aportando cosas y me he ido quedando con lo mejor de cada uno, así que... ¿Tienes antecedentes familiares y qué ha significado el apoyo de la familia o no lo ha habido? Pues sí, bueno, mi hermana estudió Bellas Artes, también en Salamanca, y mi padre pues es pintor aficionado y sí que fue algo importante, ¿no? En mi infancia, pues ver a mi padre pintando, ¿no? Él me dejaba también intervenir en sus cuadros y fue como una influencia ahí muy, muy poderosa también para eso. ¿Que eres más apasionada o reflexiva? Pues yo creo que, no sé, hay que elegir, porque yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay momentos de reflexión y momentos de tirarse a la piscina, ¿no? Y yo creo que cada cosa tienes un momento. Y tú que nos estás visitando unos días aquí, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra tierra y qué es lo que menos? Pues bueno, yo me quedo con el paisaje, los olores, la humedad, como que traslada todos los olores, y es la humedad que da unos tonos, unas tonalidades muy ricas. No, yo que soy de Madrid, ¿no? Que es todo seco, pues esa riqueza, ¿no? Es maravilloso. ¿El ser humano está predestinado o cada cual es dueño de su destino? Yo creo que tú haces tu vida, pero no tú, sino una búsqueda, un tú más interno, ¿no? No un tú, digamos, desde el ego, sino desde una búsqueda interior. Y al final todos tenemos lo que queremos, ¿no? ¿Un lugar en el mundo que merezca la pena visitar? ¿O varios? Bueno, yo creo que viajar siempre es maravilloso, pero al final lo que tienes que buscar no está en un lugar, sino que está dentro de ti. Así que viajar es estupendo, pero el lugar es tu interior. ¿Y nos podrías decir un deseo largamente soñado? Un deseo largamente soñado, pues ser la famosa frase esta de Gandhi, ser tú el cambio que quieres para el mundo, o sea, poner en práctica en tu vida un deseo de que las cosas sean mejores, de que todo sea mejor, ¿no? Y ponerlo en práctica en mi vida, ese sería un deseo, ¿no? Y ya para terminar, ¿una lectura favorita y una música especial? Bueno, muchas lecturas, muchas músicas, no sé, últimamente leo... podría recomendar Jorge Rietschmann, que es un filósofo de la ecología muy, muy interesante, que como forma de replantear, ¿no? la crisis que estamos viviendo y la situación dramática que tenemos. Y de música, depende del momento, pero últimamente también escucho
Siempre he cantado en coros y me gusta mucho la música coral, pues no sé, por ejemplo, yo qué sé, el Aleluya, que da mucha alegría, ¿no? El Aleluya de Händel, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, pero podría decir mil cosas. Sí. Ah, nosotros también nos quedamos con el Aleluya y empezamos con la exposición que nos ocupa, que precisamente, como bien has dicho, trata de estos temas que nos afligen a la sociedad, la profunda crisis. Sobre ella reflexionas y desde el propio título, Semilla de animal humano. ¿Por qué este título? Bueno, pues precisamente, mira, Jorge Rietschmann, este filósofo, habla de la condición humana como una condición fronteriza, a medio camino entre lo animal, lo vegetal, y en realidad la exposición es una pregunta acerca de la condición humana, porque creo que estamos en el momento idóneo para pararnos y reflexionar acerca de nuestra identidad. Vivimos una crisis de identidad desde hace ya tiempo, pero parece que no acabamos de reaccionar, ¿no? Seguimos como inmersos en esta inercia, ¿no? En este sistema que nos mueve un poco por a donde nos lleva, como hemos vivido siempre, que no es siempre, sino en los últimos 30 años o en los últimos 100 años, ¿no? Movidos por este sistema de consumo, de, no sé, unas vidas que realmente a veces da la sensación que deberíamos parar y volver a poner las bases, ¿no? de lo que realmente somos, sobre todo cuando vemos tanta destrucción, ¿no? Los momentos de crisis son buenos momentos para que sirvan para algo, no para seguir igual, sino para cambiar, ¿no? En tu obra también vemos destrucción, vemos al ser humano fragmentado. ¿El mensaje es positivo o negativo? Con bueno, estas el mensaje, tantas posturas, tanta fragmentación. Sí, el mensaje siempre es positivo, pero también hay una constancia de un dolor, ¿no? De un dolor por todo lo que estamos viviendo, por... son cuerpos complejos, no son cuerpos, de alguna forma es una deconstrucción que eso no es nuevo, sino que se viene trabajando desde los 60, 70, toda una serie de artistas que han reestructurado el cuerpo como una realidad compleja en la que se van depositando construcciones culturales, ¿no? Entonces es como un lenguaje dentro del propio cuerpo. Y bueno, yo me sirvo de toda esa tradición que ya se ha... Sí, bueno, en esa tradición vemos referencias al surrealismo, con esto de que el cuerpo humano es vegetal y también es animal. También vemos en estas fragmentaciones referentes a Louis Bourgeois, pero está muy presente el arte y la naturaleza. Sí. Entonces, bueno, pues ahí saldrían Ana Mendieta, estamos bien enfocados. Sí, sí, bueno, Ana Mendieta es uno de mis referentes, sobre todo en ese deseo de volver a la madre tierra. Ella, bueno, ella es más ritual, ¿no? Más ha bebido de otras fuentes, pero ese uso del cuerpo en comunión con la naturaleza, esos procesos, bueno, tiene varias acciones de... en los que la muerte es algo importante, en el que es una vuelta de y también, de unión. Y también es importante, perdona Estela, sí, en tu trabajo, dime. La muerte y la vida, y la semilla. Los ciclos, ¿no? Sí, los ciclos. Pero ciclos, muchos más ciclos. Ahí tienes un vídeo que dura unos poquitos minutos y ahí están pues tres ciclos. El digestivo, esto lo explicas tú sí, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, son tres vídeos que hablan de tres momentos en los que el cuerpo se relaciona con el exterior, que son la respiración, son como momentos de ósmosis, ¿no? La respiración, la digestión y la mirada. Es curioso la mirada también como una comunión, ¿no? Como una relación con el exterior. Y tiene sentido en la línea de toda una serie de artistas que han cuestionado los límites del cuerpo, ¿no? Que es dentro, que es fuera, el cuerpo no es algo compacto, sino que es poroso, ¿no? Entonces, mi visión es a través del cuerpo fragmentado, son vídeos en franjas, de tal manera que hay algo como de animal en esos cuerpos. Sí. No son unos cuerpos humanos tradicionales, sino que están de alguna forma... Hay una parte animal en nosotros, ¿no? Una parte instintiva, una parte... Todo eso sale, se,
se visualiza en los cuerpos que, sobre los que trabajo. Y, ¿no? Y tú como nadie, porque ahí vemos muchas espaldas a las que les crecen alas. Sí. Bueno, ahí está el mito de Ícaro. Sí, sí, sí. Bueno, el mito de Ícaro es muy interesante, sí, porque de alguna forma se puede tomar como una metáfora de, del querer siempre ir más allá, ¿no? Porque fue volar. De alguna forma, más allá de tus límites. Y el tema de la limitación es muy interesante porque es para reflexionar, ¿no? Hasta qué punto se puede exceder todos los límites, ¿no? ¿Hay realmente unos límites en los que sería razonable o tendría sentido vivir? Porque hoy en día estamos, bueno, no hay más que ver un poco los datos que proporciona. O sea, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, en la crisis lo estamos viendo. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y por encima de lo que el planeta puede sostener. Entonces, es como el mito de Ícaro, estamos yendo un poco a caer al mar, ¿no? A la destrucción. Entonces... Que no caigamos más, por favor, Estela. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Hacemos un pequeño paréntesis porque vamos a escuchar a la comisaria de este proyecto, que es Beatriz Suárez Sá, y esto es lo que nos aporta. Bueno, la obra Semilla de Animal Humano, que es la exposición de Estela López de Frutos en nuestra galería, es una muestra multidisciplinar en la que combina, pues, distintas disciplinas artísticas, desde el collage a la pintura, el dibujo, la instalación, la fotografía. Y bueno, toca muchos puntos en común de la obra anterior de Estela, ¿no? Esa parte instintiva, ese fragmento corporal, continuamente haciendo alusión a la vida humana. Y bueno, por decir, pues igual algún contenido negativo que tiene su obra es, bueno, una frase ejemplificadora de eso es que es triste haber nacido pájaro y no haber conocido el vuelo. Y con esa metáfora, Estela justamente lo que establece es un símil con la vida del hombre, ¿no? Que es triste haber nacido hombre y no tener conciencia de lo que es humano en sí. Entonces, como punto negativo, está esa carga, ¿no?, de la sociedad actual en la que vivimos inmersos en, pues, un ajetreo diario y en el que nos olvidamos, pues, de la esencia de lo humano. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, Bea, es que me capta muy bien, es una persona extraordinaria y tenemos una sensibilidad muy parecida, entonces pues sabe entrar en mi trabajo. Qué bonita la metáfora que ha dicho del ser humano, que quiere y muchas veces no puede. Sí, esa, bueno, sobre todo en la metáfora esa del pájaro es una de las que tenemos aquí ahora. Sí, esas piezas se llaman un nuevo vuelo. Son una serie de piezas que están construidas con pájaros reales y hay una historia bonita porque esto me surgió de un pájaro que me encontré que acababa de caer del nido. Bueno, no acababa, sino que estaba ya el pobre muerto. Entonces me pareció muy triste, o sea, una tristeza del alma, ¿no? De decir, qué pena lo maravilloso que es volar y no poder conocer el vuelo. Y eso llevado a la conciencia humana, o sea, en realidad ser humano es algo increíble, ¿no? Es tener una conciencia que ningún otro animal puede tener, ¿no? Cada uno tendría que responder qué significa para él ser humano, ¿no? Pero dentro de mí hay algo que brilla, ¿no? Cuando pienso en la parte buena, ¿no? Que significa ser humano. Entonces, muchas veces en la vida que llevamos, en todo este ajetreo de tener que el dinero, la casa, todo, ¿no? Todas las querencias que te requiere el mundo este, nos olvidamos un poco de ese brillo, ¿no? Del brillo de darte cuenta, de ser consciente, de otra forma de vivir. Ahora vivimos en las ciudades, vivimos en el anonimato, pero esos vínculos, la ética, ¿no? Y estos vínculos los vemos bien en el vídeo que estamos viendo. Lleva por título Cuerpos Arados, Campos Alados. Sí. Este es un proyecto que se sale de un museo y de una galería, porque de hecho ha sido realizado en un pueblo de Burgos llamado Solariegos. Ahí vemos a los emigrantes, ¿no? ¡Qué bonita! Bueno, el Solariegos es el nombre del festival y el pueblo es Padilla de Arriba. Y es un festival de arte en el
el medio rural que reivindica un concepto muy diferente del arte contemporáneo, ¿no? De alguna forma es sacar el arte a la calle, y entonces fue un proyecto comunitario. De alguna forma utilizar el arte para desarrollarnos como personas. Allí consistió conviviendo con los sí, propios vecinos. Convivimos con los vecinos del pueblo. Padilla es un pueblo, pues bueno, que está, como muchos otros pueblos de España, ha sufrido una situación de abandono. La población es mayor, la gente se marcha, ya no quiere vivir allí. Entonces fue una forma como de recuperar la memoria de todas las personas que habían pasado por allí y hacer una instalación, una intervención en la naturaleza con materiales efímeros que solo sucedió ese día, ¿no? Entonces era una invocación a la cosecha de la memoria. Se pusieron imágenes de los antepasados de la gente del pueblo, y entonces y la gente podía recoger esa memoria y vivir ese proceso de caminar juntos, ¿no? Eran unas alpacas aladas en el campo, y es una invitación a un vuelo colectivo de realmente otra forma de desarrollarnos, ¿no? Que ahora estamos como obsesionados con el progreso tecnológico, tener el último móvil, tener el último ordenador, que además no dura nada, es algo que no dura y genera una serie de residuos, y quizá nos estamos olvidando de otra forma de desarrollarnos, ¿no? Más humana, más cercana, o sea, a la Tierra. O sea que desde el arte se puede arreglar la sociedad. Bueno, yo soy optimista. Yo soy optimista y creo que hay otras maneras, sobre todo porque sí o sí vamos a tener que cambiar de forma de vivir. Entonces la cuestión es pegarnos el batacazo y que haya un desastre, o poco a poco, entre todos, intentar solucionar lo que podamos, ¿no? Bueno, pues me has dejado que ya... trabajas con muchos formatos, el vídeo, el dibujo, porque es que las esculturas, piezas naturales, y sobre todo valorando el arte no imperecedero, sino la obra efímera. Esto de trabajar con semillas, la semilla, los orígenes, bueno, también trabajas con el final, ahora tenemos ahí una medio calavera. Sí, bueno, esto es de un proyecto anterior. Yo me formé como pintora y he trabajado mucho la pintura, pero progresivamente he ido derivando hacia otros medios que de alguna forma tiene sentido dentro del discurso que cada vez me ha ido interesando más, ¿no? Dentro del arte y la naturaleza, pues bueno, son otras connotaciones, porque el hecho de coger una semilla ya lleva en sí una carga simbólica muy potente, ¿no? El trabajar con una semilla, el material es muy importante siempre en cualquier pieza, ¿no? Entonces no es lo mismo coger un acrílico o coger un óleo o coger una semilla, ¿no? Ya lleva en sí cargadita toda la simbología. No coges cualquier semilla, coges semillas voladoras. Semillas voladoras, sí. Sí, porque es un símbolo. Esa semilla ha evolucionado durante miles y miles de años para convertirse en lo que es, ¿no? En una forma muy eficiente de que la vida continúe. Otra metáfora, claro, del desarrollo humano. Sí, sí, sí. Esa semilla consigue volar más lejos gracias a que ha sido diseñada por la naturaleza, ¿no? Pues nosotros igual tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces el construir alas con semillas de alguna forma está vinculando dos metáforas. La metáfora del crecimiento de la semilla y la metáfora del vuelo. La liberación, el crecimiento y de alguna forma liberarnos de todo lo que cada cual considere, ¿no? Porque tampoco quiero cerrar demasiado. Lo bonito es que el espectador vaya allí, que entre en interacción con las piezas y que las termine a su forma, ¿no? No quiero poner una línea muy cerrada. Y sobre todo seguir demostrando que el arte se puede seguir reinventando. Naturalmente, eso siempre. Bueno, pues aquí tenemos el mito de Ícaro. Y ya nos queda, bueno, muy poquito tiempo para que tengas mucha aceptación con tu propuesta, que nos visites más veces, que continuéis con esto, con la galería, que sea el inicio de una larga amistad. Estela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Arte. Estela de Frutos aborda el cuerpo humano desde diferentes puntos de vista, no solo a nivel físico, sino a nivel orgánico y espiritual. El hombre con prótesis, con alas,
para volar, ese mito de Ícaro, de desarrollo humano, pero también anímico y emocional. Vuelen con la fantasía de Estela de Frutos en la Compostelana Galería A Punto de Fuga. Nos vemos, como siempre, la próxima semana para seguir hablando de arte.